gracias por seguir con nosotros. Precandidatos al Consejo de Tuluá por el partido Maíz se adhirieron al movimiento La Fuerza del Cambio en la mañana de este martes. Varios precandidatos al Consejo del Maíz expresaron abiertamente su deseo de acompañar al candidato del Partido Conservador, Jorge Castaño, en su aspiración a la alcaldía de Tuluá. Bueno, nosotros hemos sido muy claros y reiterativos en decir que nosotros nos basamos en los lineamientos y los fundamentos de un movimiento. Nosotros, cuando decidimos hacer parte de este movimiento, lo hicimos porque teníamos un convencimiento y una aspiración de progreso de municipio. Hoy vemos que ciertos ciudadanos integrantes de un colectivo deciden tomar decisiones por los demás integrantes sin tener en cuenta que los ideales de nosotros son el progreso y el fortalecimiento en la comunidad de nuestro municipio. Para nadie es un secreto que nuestro alcalde hace parte del Movimiento Alternativo Indígena y Social, que esto refleja el cambio, refleja la transformación y el avance de un municipio como es Tuluá. Por eso nosotros hoy decidimos dar un paso al costado y decir: no queremos el retroceso, queremos el avance para nuestro municipio, y eso es lo que representa el ingeniero Jorge Alberto Castaño para nosotros. Los precandidatos, quienes renunciaron al movimiento Maíz para acompañar a Jorge Castaño, están promoviendo su candidatura a través de firmas. Queda reflejado aquí entonces de que no tuvieron en cuenta el deseo, la aspiración, la opinión de los otros integrantes del Movimiento Alternativo Indígena y Social de continuar con este gran trabajo que deja nuestro alcalde, el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, y simplemente decidieron por partida personal sus propios beneficios, dejando claro nosotros de que siempre pensamos en comunidad, y para nosotros el desarrollo es más importante que nuestras aspiraciones personales. Y rechazamos los ideales que hoy están representando no solamente los dirigentes municipales, sino también los dirigentes departamentales, desconociendo que nosotros estamos haciendo un llamado justo al reclamo de: no sientan por ustedes en egoísmo personal, hagan el sentir de un colectivo. Nosotros estamos dejando una postura clara, somos 10 integrantes del movimiento que se retiran diciendo: no queremos más este tipo de situaciones que se presentan dentro de estos movimientos. Para Jorge Castaño significa un gran respaldo en su campaña a la alcaldía. Es un orgullo, como lo he manifestado varias veces. Seguimos sumando más personas a la Fuerza del Cambio. Hoy la transformación de la ciudad es un ejemplo a nivel nacional y todos quieren hacer parte de este modelo ya implementado en la ciudad. Por eso me respaldan y me dan su apoyo. Cada quien asume sus políticas. Hoy, usted lo ha visto, el Movimiento Maíz tiene unas políticas totalmente diferentes a las del gobierno central, al gobierno nacional, y nosotros no tenemos esos lineamientos, nosotros somos de unos lineamientos diferentes, además del PRO del desarrollo. De esta manera, estos concejales abandonan su Movimiento Maíz, que respaldará a otro candidato para ser parte de la nueva Fuerza del Cambio.